Mari Mari, Incheta, Fresia Camán, Zapata, Piñé, Love, las mellizas de Mahue, Comuna de la Unión. ¿Cómo llego yo aquí? A través del vientre de mi madre. Y cómo llega mi apellido, soy Camán Zapata. Siempre hemos sido aquí, todos los camanes que andan por el mundo son de aquí de Mahue. Somos originarios de aquí del territorio, somos mapuches, así que no emigramos, no venimos de ningún otro lugar, somos propios de esta tierra donde nacimos y donde vivimos. Bueno, yo me destaco principalmente por la gastronomía mapuche. Nosotros acá tenemos una ruca de gastronomía mapuche donde no solo preparamos para la degustación, también enseñamos a cocinar, enseñamos a hablar. Tenemos senderos de reconocimiento de hierbas medicinales, tenemos miradores. No somos solo un local donde tú te vienes a servir un plato. Porque para nosotros los mapuches la alimentación es una ceremonia. Es un proceso donde tú alimentas el cuerpo, el alma, el espíritu, el corazón, los sentimientos, todo. Entonces no puedes entregar gastronomía mapuche en su totalidad solo en un espacio de cuatro paredes. Y uno de nuestros principales ingredientes hoy día es la quinoa roja. Nosotros cultivamos quinoa, porque el trigo llegó en los barcos. El trigo está muy inserto así dentro de nuestra gastronomía mapuche por el hecho de la colonización. ¿Ya? De una de las maneras de resistir, también se adoptó el trigo, nos robaron tanto que adoptamos el trigo y lo colocamos dentro de nuestra gastronomía, dentro de nuestros platos, dentro de nuestros saberes. Pero nosotros nos dedicamos 100% a la quinoa y sus variedades. Hoy ya tenemos sembrada quinoa negra, quinoa rosada, amarilla, blanca, roja, y nuestra. Nuestros platos son principalmente en base a ella, en base a ese cultivo. Bueno, yo fui a terminar octavo a un colegio de curas en Osorno. Y donde entendí, y quizás ahí fue donde entendí por qué un profesor de inglés, ¿ya?, que no vamos a dar su nombre, pero es de Valdivia, trabajaba en ese tiempo allá, que por estas cosas de la vida, con su abuelo había visitado en su niñez y en su juventud mi casa, y él me dijo que un mapuche no llegaba a ninguna parte. Sí, me discriminó por usar dentro de mi dialecto muchas palabras mapuches que mi abuelo, escondida de mi abuela, nos enseñaba a hablar mapudungún. Nos enseñaba a contar, nos ponía nombres en mapudungún a cada nieto, nos enseñaba a pedir el pan, el ají en mapudungún. Y uno se acostumbra porque son palabras que te enseñan con cariño que tú las continúas replicando. Y ahí entendí por qué mi abuela, o justifiqué su egoísmo de que no aprendiéramos. Porque ella no quería que nos discriminen así. Ella no quería que en un curso de 45 alumnos a nosotros nos humillen. Y fíjate que ahí, sí, ahí descubrí, uno infla el pecho y dice, sí, pues estoy parada en la tierra donde nació mi familia, no emigré de ninguna parte y no hablo ningún idioma y tampoco nunca pude aprender inglés. Así que no hablo ningún idioma que tengo que copiar. Hablo mapudungún y aprendo, estoy en proceso de aprender, pero al mismo tiempo soy kimeltuchefe, soy profesora en colegios de primero a sexto básico, enseñando mapudungún, para que ningún winca venga y les diga, en mi sala no quiero un indio hablando mapudungún, y sepan defenderse, porque yo tuve ese respaldo y ese cariño de esa tierra me hizo volver aquí. A ver,
Es que hoy día el rol de la mujer se ha denigrado tanto con esto. A lo mejor voy a decir algo que mucho, me voy a llevar muchos enemigos o mucha gente que opina diferente, pero la opinión se crea o la base está de acuerdo a lo que nos ha tocado vivir como personas. Estos movimientos feministas y todo lo que hoy día los medios transmiten nos ha llevado a hablar o a sentir, o las mujeres a sentirse un objeto. Pero ahí dejamos de ser mujeres. Nosotros dejamos de valer. Y nosotros no valemos por un género. Nosotros valemos por lo que logramos estampar en la gente que traemos al mundo, en nuestros hijos, en el recuerdo que logramos estampar en nuestros hermanos, en nuestros sobrinos, en nuestro entorno en general. Por eso valemos. No valemos por un género, no valemos por un sexo. Valemos como personas. Digo yo, el rol de mi mamá, el rol de mi abuela y mi rol es el mismo. Es el mismo, es criar, es traer, es acurrucar, es enseñar, es educar, es querer, es transmitir cultura, es transmitir sentimientos. El resto lo busca la persona o lo encuentra a la medida de que comienza a explorar el mundo. Pero el rol de la mujer es cobijar con cariño, es abrazar, es contener, es resistir para poder formar. Dentro de mi rol de mujer mapuche me ha tocado por largos años, o desde que llegué aquí y soy hija, sobrina, nieta de dirigentes sociales. Entonces me ha tocado representar a mi pueblo mapuche o al pueblo mapuche dentro o en muchas ocasiones dentro y fuera del país. En muchas mesas donde por lo general el 70% son hombres. Entonces dicen, ¿y tú? ¿Por qué estás aquí? ¿No estás en tu casa? Porque no hay un rol de mujer y de hombre marcado estrictamente aquí en mi casa. Porque lo que hago yo lo puede hacer mi esposo. O lo que hace mi esposo cuando él sale, lo puedo hacer yo. Por eso te contaba que yo puedo picar leña, que yo puedo cargar sacos, que yo cultivamos la tierra, que cercamos. Si hay que faenar, se faena. No es algo que esté, es algo huinca eso, que tú tengas que hacer lo tuyo y la mujer, como que el hombre sale a trabajar, la mujer espera. Eso es algo que llegó de la cultura occidental. Bueno, por eso nosotros pedimos el cambio de constitución, porque el artículo 1 de la constitución dice que Chile es un pueblo único e indivisible. Y nosotros, el pueblo mapuche, somos un pueblo. Entonces, si no cambia eso, no estamos insertos en nada. Si Chile aboca el artículo 1 de su constitución, nosotros abocamos la constitución de España. Que en su constitución, nosotros del Biobío al sur somos un pueblo. Y Chile hasta ahí llega. Entonces, mientras no limemos esas asperezas, no estamos insertos en políticas públicas. Bueno, dentro de las labores diarias, ni un día es igual a otro. Aquí en el campo, sobre todo, no tienes una rutina, porque, por ejemplo, hoy día están sacando las gallinas, hay que despastar, hay días en que tienes que sembrar, de repente hay días que te tienes que dedicar 100% a la cocina. No hay una rutina, pero sí hay un trabajo permanente dentro de la mantención
y producción del campo. Porque si tú te fijas, hay perritos, hay gatos que están en proceso, en periodo de gestación, las gallinas están sacando, los patos, las patas están echadas, las ovejas están pariendo. Entonces no hay una rutina, pero sí hay un compromiso con el campo y con el entorno en el que tú vives. Porque para nosotros no es algo que no corresponda enyugar un ayunte bueyes, amarrar una carreta, a arar la huerta, o hoy día, si lo llevamos más a la modernidad, para nosotros no es algo que sea de hombre manejar un tractor. Yo aprendí a manejar antes que manejar un vehículo, yo aprendí a manejar en un tractor. Por lo mismo, por razones de la profesión, yo primero aprendí a manejar un tractor, a enganchar un coloso, a manejar una desbrozadora o a cortar el pasto, a usar un murrero, a picar leña. Son cosas que son propias del trabajo de campo y que una mujer sale, ensilla un caballo, rodea. No es algo que está ajeno, que si tiene que, de repente hay que faenar 10 corderos y uno tiene que faenar 5 y el güentro 5 y. Es algo propio de la naturaleza en la que estamos insertas. No es algo de que me voy a quebrar las uñas porque voy a esquilar una oveja. ¿Me entiendes? Es algo que se hace porque hay que terminar de esquilar antes de que el sol esté parado ahí al frente. Entonces hay que esquilar lo más rápido. Esquilan todo. Esquila mi hija, esquila mi hijo. Otros amarran, otros lacean, otros largan. No es algo. Y es algo que si tú te crías aquí en el campo desde niña. No es algo que después te va a imposibilitar desarrollarte dentro de otro medio, dentro de otra sociedad, porque llegas de repente por temas de estudio, de la universidad, tienes que vivir sola, entonces no es algo que a ti te va a costar o se te va a salir un hombro por picar un palo de leña, porque van a ver muchas cosas que de repente tú entenderás que el costo hoy día de la educación hay que hacer un montón de cosas y de repente picar un metro de leña. Lo hacen los chicos que estudian de acá del campo, las chicas de acá del campo que estudian en la ciudad. Es algo que si te va a entrar recursos a través de eso y lo puedes hacer en tu tiempo libre, lo vas a poder hacer independiente seas mujer.